Hola a todos, en este video amigos les quiero compartir algo que estoy haciendo. Como sabrán, en el canal realizamos varios proyectos con las celdas, con las famosas baterías 18650. Por aquí tengo varias, estas son todas baterías recicladas, ¿verdad? De diferentes electrodomésticos. Entonces, como sabrán, lo importante cuando vamos a realizar algún proyecto con este tipo de baterías recicladas es testearlas, ¿verdad? Para tener una idea de la capacidad real que tiene cada una de estas baterías. Y como ya les mencioné, el proceso que yo utilizo para analizar las capacidades de estas baterías una vez que las obtenemos, que las reciclamos de algo, es cargarlas a su máxima tensión, y eso es lo que realiza este aparatito. Con este aparatito nosotros colocamos la batería, ¿verdad? La cargamos a su máximo nivel. Fíjense, en este momento esta ya está al 99% a su carga máxima, y en ese momento la descargamos. Una vez que se realiza la descarga, el instrumento nos entrega la capacidad en miliamperora hora. Entonces esa sería la capacidad de la batería, y una vez realizada esa descarga la volvemos a cargar. Por supuesto, todo este proceso lleva su tiempo, ¿verdad? En lo que sería la carga inicial de la batería, la descarga y nuevamente realizar la carga. Entonces, con este aparato, obviamente simplemente puedo cargar de a 4 celdas, descargarlas y volver a cargar de a 4. Entonces, se me ocurrió hacer un nuevo cargador. Fíjense, por aquí les voy a mostrar. Yo hice esta estructura, es simplemente un corte de madera al cual, fíjense, le atornillé, fijé esta otra estructura que hice con mi impresora 3D, simplemente a modo de que todo quede un poco más prolijo. Y aprovechando estos modulitos para cargar este tipo de baterías 18650, fíjense, ahora conseguí estos otros modulitos también basados en el TP4056, pero fíjense, estos son un poco más modernos, por decirlo de alguna manera. Ya tienen su conector de entrada USB-C. Entonces, yo voy a estar colocando 4 de estos modulitos. Fíjense, calzan perfecto en la estructura esta que hice con la impresora 3D. Quedarían algo así. Y también conseguí de estos portapilas para las celdas 18650. Entonces voy a estar colocando 4 portapilas de esta manera. Ahí está. Y así poder armar un cargador para 4 baterías más 18650. Y con esto acortar, ¿verdad?, todo este proceso de carga y descarga para analizar la capacidad de estas celdas. Fíjense, por aquí les quería mostrar. Estos portapilas inicialmente tienen como estas aletitas, pero al tener estas aletas, una vez que colocamos la celda, después se complica un poco para quitarlas. Entonces lo que yo hice fue, con el mini torno, con el Dremel, cortar, como se puede ver, las aletas. Entonces de esta manera ya podemos colocar mucho más fácilmente la batería y también quitarla. Es algo que les recomiendo para poder trabajar de manera más fácil. Por aquí les quiero compartir un poco de lo que voy haciendo. Ya está todo pegado. Utilicé este pegamento, ya están fijos los 4 módulos y los 4 portapilas. Por aquí, fíjense, ya tengo soldado este primer portapila al módulo. Aquí, como pueden ver, la salida del módulo B+ y B- es donde tenemos que soldar el portapila. Entonces voy a seguir avanzando un poco y les comparto esta parte. Este video es patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de PCB de alta gama, estándar, multicapa, HDI o PCB especiales.
en donde podemos encargar desde los $5 las 10 placas de doble capa. Además, esta empresa cuenta con diferentes servicios como fabricación de chapa o gabinete, piezas de mecanizado CNC, servicio de impresión 3D y moldeo por inyección. Les recomiendo, amigos, esta página web, la cual les permitirá realizar sus proyectos de forma completa. Muchas gracias a PCB Way por patrocinar este video. Bien, amigos, y así ya nos queda todo soldado estos 4 modulitos con los 4 portapilas. Ahora fíjense, si colocamos una celda, ¿verdad?, con un cargador con salida de 5 voltios y conectamos por aquí a la entrada del módulo, ahí está. Fíjese, ya tendríamos cargando nuestra celda. Como se puede ver en este momento, el LED rojo del módulo indica que la batería se está cargando. Al momento de llegar a su carga máxima, este LED rojo pasa a color azul. Así que ahí está. Por supuesto, si vamos a cargar 4 baterías a la vez, no vamos a estar utilizando 4 cargadores. Entonces, lo que ahora tengo que pasar a hacer, vamos a puentear, fíjense por aquí, a la entrada del módulo. Ahí está. Tenemos por aquí, como pueden ver, este cuadradito, este pad indica positivo y este otro sería el negativo. Entonces, si nosotros conectamos 5 voltios, por aquí podemos de igual manera cargar nuestra batería. Entonces ahora con unos cablecitos voy a puentear el positivo de los 4 módulos y también el negativo de estos 4 módulos. Así con una única fuente vamos a poder cargar, conectar y cargar las 4 baterías a la vez. Bueno, por aquí antes de comenzar a puentear la entrada de los 4 modulitos, les quería mostrar por aquí. Ya tengo cortado los tramitos de cable, ¿verdad?, para unir lo que serían el positivo y también para unir los negativos. Estos son los cablecitos que me sobraron de los portapilas. Al cortar, ¿verdad?, guardamos todo, no tiramos nada, todo se vuelve a utilizar, a reciclar. Y bueno, el método para soldar la forma más cómoda, a mi parecer, les recomiendo es, fíjense cómo ya apliqué unos puntos de estaño en donde tengo que soldar los cablecitos, como vimos en la parte anterior, aplicamos un punto de estaño y también en cada uno de estos cablecitos también ya están un poco estañados. De esta manera se va a facilitar mucho la soldadura. También les quería recomendar, si pueden conseguirse de estas pincitas, la verdad que son muy útiles para realizar este tipo de trabajos. Fíjense esta, o si no esta otra que ya queda presionando y no tenemos que hacer fuerza y sostiene el cablecito. Así que bueno, les quería pasar estas recomendaciones y ahora sí voy a soldar estos tramitos de cable para puentear la entrada de los 4 módulos.
Bien amigos, y así ya queda puenteada la entrada de estos cuatro modulitos, como se puede ver, y de esta manera poder alimentar todo este cargador, ¿verdad?, utilizando una única fuente. Bueno, ahora vamos a necesitar, como saben, tenemos que conectar 5 voltios, por lo tanto necesitamos una fuente de 5 voltios, pero tiene que ser poder entregar una corriente de por lo menos 5 amperes, ya que como saben, si vamos a cargar las 4 pilas, estos modulitos permiten cargar esta batería con hasta una corriente de 1 ampere. Por lo tanto, ¿verdad?, si tenemos 4 baterías, vamos a necesitar una fuente que pueda entregar mínimo 4 amperes para poder cargar las 4 baterías. De momento, yo no tengo ninguna fuente de 5 voltios y que tenga esa potencia, pero tengo por aquí esta fuente switching. Fíjense, es una fuente de 12 voltios a 6.3 amperios. Por supuesto, no puedo conectar los 12 voltios de esta fuente por aquí a los módulos, si no vamos a quemar todo. Entonces se me ocurre agregar este modulito step down. Fíjense, este es el modelo XL4015. Es un módulo step down con el cual podemos bajar la tensión de estos 12 voltios a los 5 voltios necesarios para conectar aquí a los modulitos. Y este modulito en particular puede manejar hasta una corriente de 5 amperes, con lo cual estaríamos cubriendo los 4 amperios que necesitamos para cargar las 4 baterías. De momento creo que entonces voy a hacer esto. Voy a pegar por aquí este modulito step down, entonces, y de esta manera conectar los 12 voltios de la salida de esta fuente a la entrada de este módulo, a la salida regular con el preset, para tener los 5 voltios y utilizar estos 5 voltios para alimentar todo este cargador. Bueno, por aquí amigos, ya el avance de esto que les comentaba. Fíjense, ya fijé por aquí el módulo step down o reductor de tensión. Por aquí coloqué esta bornerita, que fíjense, por aquí entra el cable de alimentación que viene desde la salida de esta fuente de 12 voltios. Este es el cable para conectar a la red, ¿verdad?, a los 220 voltios. Y por aquí a la salida del módulo reductor de tensión se me ocurrió de colocar este pequeño voltímetro para así ver en todo momento que aquí a la salida tenemos 5 voltios para alimentar a los 4 módulos. Así que ahora voy a conectar por aquí con el cable de alimentación la fuente de 12 voltios. Ahí está, fíjense. A ver, lo voy a poner de esta manera. Bueno, ahí como se puede ver en el voltímetro, en este momento tenemos 11.9 voltios, que sería la tensión que estamos obteniendo desde la fuente. Por supuesto, antes de conectar la salida del módulo reductor de tensión a los 4 modulitos, tenemos que asegurarnos de que esta tensión de salida sea de 5 voltios. Y para regular a estos 5 voltios, simplemente por aquí, todos estos tipos de modulitos reductor de tensión cuentan con un preset, con el cual fíjense cómo a medida que giramos para un lado o para el otro, vamos disminuyendo la tensión. Entonces vamos a ver de fijarlo a 5 voltios de salida. A ver, ahí estamos en 5.4. Al contar con un preset multivuelta, se puede hacer un ajuste muy preciso. Ahí está, lo voy a dejar en, como se puede ver, 5.04 voltios, 0.2. Así que así ya tenemos regulada la tensión de salida de nuestro módulo reductor de tensión a 5 voltios. Ahora sí, ya puedo
conectar, soldar un cable desde la salida del módulo hasta lo que sería la entrada de estos modulitos que están todos puenteados como acabamos de ver. Así que ahora voy a pasar a hacer eso. Bien amigos, ahora sí ya tengo prácticamente terminado mi nuevo cargador para celdas 18650. Fíjense, ya coloqué por aquí a la salida del módulo este cable que viene. Se me ocurrió agregar un interruptor para activar, para dar paso a los 5 voltios de salida del módulo hacia los 4 modulitos cargador para estas 18650. Entonces prendemos y ahí, como pueden ver, ahora estarían todos obviamente en color azul, ya que no tenemos ninguna batería conectada. Fíjense, ahí nos está indicando el voltímetro que tenemos 5.12 voltios de tensión de salida entregando a estos 4 módulos. Por aquí les quiero mostrar, tengo 4 celdas 18650. Veamos con el multímetro, creo que estas dos ya están prácticamente a su máxima carga, 4.15, esta otra, a ver, también 4.15 y estas dos están descargadas, 3.7 y 3.6. Entonces voy a colocar estas 4 celditas en mi cargador. Vamos a colocar, ahí está. Estas son las 2 que ya están cargadas y estas todavía les falta recibir carga. Ahí está, ya están colocadas y prendemos con el interruptor. Bueno, ahí está. Como se puede ver, estas 2 celdas que ya tenían prácticamente su máxima carga, por eso el color azul en los módulos, indicando que estas 2 ya están cargadas. Y por aquí, como se puede ver, estos otros 2 módulos con el LED en color rojo, ya que estas 2 estarían recibiendo carga. Obviamente, al llegar a su máxima carga, también este LED de color rojo va a pasar a color azul. Así que ya tenemos en funcionamiento este nuevo cargador para 4 celdas 18650. Bueno amigos, ahora sí finalmente ya tengo terminado este cargador para 4 celdas 18650. Y como pueden ver por aquí, se me ocurrió de agregar este otro modulito, el cual se utiliza para hacer, ¿verdad?, power bank. Fíjense, tenemos 2 salidas USB y la conexión es muy fácil. Tenemos por aquí, como se puede ver, 2 pines que indica batería negativo y batería positivo. Entonces, lo que yo hice fue puentear todas las salidas de estos 4 modulitos, como pueden ver, los positivos y también los negativos. Entonces, una vez puenteada la salida de estos modulitos, simplemente con un cable positivo de color rojo vengo por aquí al positivo de este módulo y con el cable negativo voy al negativo del módulo. Así, de esta manera, esto ya no es simplemente un cargador para las celdas 18650, sino que también tenemos la posibilidad de utilizarlo como un power bank. Fíjense, este módulo cuenta con su interruptor por aquí, entonces lo mantenemos presionado, ahí está, enciende, y en este momento también nos está indicando que nuestro power bank estaría a su carga máxima al 100%, ya que estas 4 18650 que tiene en este momento están a su máximo nivel de tensión. Entonces ahora podemos aprovechar, por ejemplo,
conectamos un cable USB a la salida del módulo y ya podemos cargar nuestro teléfono celular. Y a ver, este modulito en particular cuenta con dos salidas USB. Como se puede ver en este momento, el cable estaría conectado a la salida que puede entregar 1 ampere de carga, y la otra salida nos indica que puede entregar 2.1 ampere de carga para nuestro teléfono celular. Así que se me ocurrió agregar esto también para aprovechar y que no simplemente sea un cargador. Entonces ahí podemos tener cargando nuestro teléfono celular o lo que sea, ¿verdad?, a 5 voltios. Y si conectamos la fuente, acá tenemos los 5 voltios, prendemos con el interruptor y ahí está. Fíjense, en este momento estas dos celdas todavía están recibiendo carga y estas otras dos ya están a su máximo nivel de tensión. Y tenemos cargando también nuestro teléfono celular. Así que ahora sí ya estaría completo este proyecto. La verdad que, bueno, quizás al agregar tantas cosas, ¿verdad?, tener que soldar tantos cables ya no quedó tan prolijo como esperaba, pero de igual manera estoy bastante conforme con el resultado. Me parece una herramienta, un instrumento muy útil a tener en el taller, y particularmente para mí, ya que yo trabajo bastante con estas celdas 18650, son muy útiles para realizar cualquier proyecto y utilizar baterías recargables. Bueno amigos, y con esto ahora sí ya finalizamos este proyecto, este video, no lo quiero alargar más. Espero que les haya gustado y como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like. Saludos a todos.